Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Padre, gracias. Tú eres hermoso, Señor. Te bendecimos en esta hora y te damos alabanza. Dele gratitud a Dios por su vida, por su salud, por las cosas materiales que Dios le ha dado, por la vida, por su hogar, por el empleo. Dele gracias a Dios, que ya estamos en oración, ya estamos orando, ya estamos conectados. Así que aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Ahora pedimos la unción del Espíritu Santo. Prepare allí su territorio, su lugar donde usted está. Y pedimos la presencia del Espíritu Santo, pedimos la unción del Espíritu Santo, que sea fluyendo aquí con nosotros, que sea fluyendo en nuestras vidas, que sea fluyendo en tu vida, que el Espíritu Santo te toque, te ministre, que el Espíritu Santo fluya en toda esa habitación, que se sienta la presencia de Dios, que a través de este video que estás viendo, tu vida sea tocada por el Espíritu Santo. Que el Señor abra portales celestiales en donde su presencia se derrame sobre ti. Ya tú sabes que tienes que orar conmigo, tú no puedes quedarte callado. Tienes que repetir todo lo que yo voy diciendo para que las oraciones puedan tener efecto. Si te quedas callado, no va a pasar nada en tu vida. Ninguna brujería va a ser deshecha si tú te quedas callado. Así que acompáñame, trabajemos juntos por tu liberación en esta mañana. Así que nuestro Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Y aquí estamos en nombre de Él para ayudarte a ser libre. Así que en esta hora, sella tu casa con la sangre de Cristo. Sella puertas y ventanas con la sangre de Jesús. Sello mi casa, sello puertas y ventanas con la sangre preciosa de Jesucristo, sangre poderosa de Jesucristo. Ningún demonio puede entrar, ningún demonio puede penetrar mi casa. Tienen que pasar de largo, como dice la palabra. Todo demonio humano en astral tiene que pasar de largo. Espíritus demoníacos, espíritus de difuntos, de muertos, tienen que pasar de largo. Todo portal que tenga el diablo a nombre de nosotros, que tengan los brujos, los satanistas, portales de estrellas, de cinco puntas que tengan a nombre de nosotros, todo eso es desecho. Todo eso es dejado sin poder en el nombre de Jesús. Y los portales son bloqueados. Los portales son cerrados en el nombre de Jesús. Ningún demonio puede pasar a través de ellos. Quedan bloqueados totalmente en el nombre de Jesús. Ahora pedimos una legión de ángeles que estén aquí en nuestro hogar, en nuestra casa, en todas las habitaciones de esta casa, los ángeles se repartan en todos estos lugares y busquen espíritus que están en esta casa. Díganlo. Espíritus que se encuentran en la casa, búsquenlos en cualquier rincón donde estén, en cualquier escondite, en cualquier oscuridad, sáquenlos de allí, átenlos, encadénenlos y llévenselos al abismo en el nombre de Jesús.
Ahora en el nombre de Cristo, ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, espíritus visores de Satanás, espíritus vigilantes de Satanás, que tengan en mi casa o que los tengan alrededor de mi casa, espíritus vigilantes, los ángeles ahora los buscan. Busquen espíritus que vigilan todo lo que hacemos en la casa, que escuchan todo lo que hablamos en la casa. Búsquenlos. Átenlos. Entiérrenles espada en los ojos. Y llévenselos de mi casa, de dentro y alrededor de mi casa. Llévenselos en el nombre de Jesús. Y ahora dejo ángeles que estén vigilantes dentro de mi casa y alrededor de mi casa. Ángeles van a estar vigilantes. Cualquier espíritu que envíen, confróntenlos. Destrúyanlos. Aniquílenlos inmediatamente en el nombre de Jesús. En los sueños tú vas a ver policías. Vas a ver policías militares que van a estar vigilando tu casa, que no van a dejar que ningún demonio entre, ningún animal, porque los demonios se ven como animales. No van a dejar que ningún animal entre. Ok, quedan custodiando cualquier demonio que venga, acábenlo. Decapítenlo y llévenselos al abismo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, la vista espiritual, tus ojos espirituales. Estoy viendo unos que tienen los ojos espirituales cosidos. Tienen hilos y tienen los ojos cosidos, los dos ojos cosidos, tienen la boca cosida y tienen tapones en los oídos. Estoy viendo allí. Ahora en el nombre de Jesús, diga usted, mis ojos ahora se liberan. Esa ligadura en mis ojos se quema, en mis ojos se abren, se liberan. En el nombre de Jesús, todo tapón en los oídos es quitado. En el nombre de Jesús, mi boca se descose, se libera, mis ojos se descosen y se liberan. En el nombre de Jesús, estoy viendo personas que tienen vendas puestas en los ojos. Así como el llanero solitario, así una venda, pero que le tapa toda la vista. En el nombre de Jesús, ángeles, quitando vendas. Esas vendas se queman, esas vendas se rompen, y los ángeles van quitando vendas. Hay personas que tienen recipientes colocados en su cabeza para que no vean. En el nombre de Jesús, los ángeles comienzan a quitar eso. Quiten eso. Y en el nombre de Jesús, queda la vista desatada. En el nombre de Jesús, queda la vista desatada, libre. Y en el nombre de Jesús, desato visiones para todos los que están aquí conmigo. Usted, hermana, usted, desato visiones. Durante la oración vas a tener visiones. A usted, hermano, le desato las visiones. Los sentidos espirituales son desatados, los oídos, el olfato, el tacto es desatado en el nombre de Jesús.
para que tú percibas y para que tú sientas, mientras estamos aquí en la administración. Usted va a tener visiones, va a haber personas que van a ser los que pagaron para que te hicieran la brujería, o personas que te hicieron literalmente la brujería, personas que te lanzaron maldiciones. Tú las vas a ver. Vas a ver la cara de esas personas mientras yo esté ministrando. Vas a ver lugares donde estás enterrado, vas a ver cosas que tienes allí donde tú estás enterrado, vas a ver todo lo que te han hecho espiritualmente, lo vas a ver. Ok, así que prepárate, porque hay una unción poderosa que se está derramando en este momento. Señor, en el nombre de Jesús, todo entierro que me hicieron, entierro de brujería que me hicieron en casas, en solares, en patios, en montes, en montañas, en desiertos, todo lo que metieron bajo tierra a nombre mío, en el nombre de Jesús, ahora me levanto en guerra contra ese trabajo en el nombre de Jesús. Me levanto en guerra contra ese trabajo en el nombre de Cristo. Ahora en el nombre de Cristo Jesús, deshacemos trabajos enterrados que me han hecho. En el nombre de Cristo, muñecos, todo lo que tienen a nombre mío, tienen muñecos, tienen fotos, tienen cabello, tienen camisas, interiores, ropa, a nombre mío. Tienen prendas, a nombre mío. Tienen papeles con mi nombre. Todo eso que tienen ahí a nombre mío, todo eso se quema. El muñeco se quema, se enciende en fuego. Muñecos en forma de vela, todo eso se quema. Las ligaduras que me tienen alrededor de mi cuerpo, todas esas ligaduras se queman, se cortan en el nombre de Jesús. Cadenas que tienen, que me tienen, todas esas cadenas se quiebran y se rompen en el nombre de Cristo Jesús. Usted tiene que ir orando conmigo. Yo voy despacio para darte tiempo para que tú lo hagas. En el nombre de Jesús, alfileres enterrados en la foto, en el muñeco, alfileres por todo el cuerpo enterrados, quedan sin poder, y los ángeles ahora sacan alfileres de mi cabeza y de mi cuerpo. Salen alfileres, clavos enterrados, clavos oxidados, clavos de ataúdes que han enterrado en mi cuerpo. Todo eso lo dejo sin poder en el nombre de Jesús. Todo eso queda sin poder y se desprenden clavos en el nombre de Cristo Jesús. Lanzas enterradas. Lanzas, esas largas enterradas. Esas lanzas quedan sin poder y se desprenden de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Peso que tienen sobre mi cuerpo, cruces, hierro, rocas que tienen sobre mi cuerpo para que me dé cansancio, agotamiento. Todo eso es quitado de encima de mi cuerpo. Todo es quitado en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, oye bien, usted va a decir conmigo, ahora en el nombre de Jesús, mi espíritu
que fue invocado y lo enterraron. Mi espíritu que fue metido en frascos, en cajas. En el nombre de Jesús, eso se abre, se rompe y mi espíritu es libre. Todo conjuro que hicieron para encerrarme ahí, toda oración que hicieron para meterme allí, toda ceremonia que hicieron para meterme ahí, todo eso es anulado. Todo eso queda sin poder en el nombre de Jesús. Todo eso queda desautorizado en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora mi espíritu es libre. Diga conmigo, mi espíritu sale de ese entierro, sale a libertad de ese entierro en el nombre de Jesús. Sale de allí en el nombre de Cristo. Vamos bien. En el nombre de Jesús, ahora, todo lo que enterraron allí, juntamente conmigo, imágenes, estampas, cuadros, demonios, santos, vírgenes, todo lo que enterraron allí para que hiciera la maldición que me están mandando, esos demonios todos ahora son decapitados. Los ángeles decapitan y todo cuadro y toda estampa es quemada. Esas imágenes se queman, quedan sin poder en el nombre de Jesús. Y ahora en el nombre de Cristo, ahora en el nombre de Jesús, todo lo que hay allí, monedas, hay sal, hay pimienta, hay azogue, todo lo que hay allí que hay billetes amarrados, billetes viejos, todo lo que hay enterrado allí, logotipos de empresas, logotipos de iglesias, logotipos de ministerio, hay sobres de diezmo enterrados. Hay tiquetes aéreos, estoy viendo, para que no viajes. Tiquetes aéreos para que no salgas del país. Ahí veo pasaportes, veo carros, veo motos. Veo una cantidad de cosas ahí enterradas. Casas enterradas. Entonces son fotos de cosas que están trabajando, que te pertenecen a ti, para que tú quedes sin nada. Todo eso, quémalo. Todo eso, destrúyelo en el nombre de Jesús. Todo eso, déjalo sin poder en el nombre de Jesús. Todo lo que pusieron ahí, excremento, huesos, órganos de animales, todo lo que tienen allí, todo eso es quemado, dejado sin poder en el nombre de Jesús. Fotos de otras personas, muñecos de otras personas que hay allí conmigo, todo eso quémalo, todo eso déjalo sin poder en el nombre de Jesús. Ok. Ahora papeles, hay papeles enrollados, vamos a abrirlos, se abren y ahí dice que a ti te vaya mal, que quedes arruinado, que quedes sin un peso, que te vaya mal, que quedes enfermo, que te mueras, que quedes divorciado, que tu hogar sea destruido. Ahí está escrito en ese papel. En el nombre de Jesús,
ese papel se rompe, dígalo. Ese papel con todas esas maldiciones escritas, eso se rompe. Ahora se enciende en fuego en el nombre de Jesús. Se enciende en fuego en el nombre de Cristo. Todo eso es quemado y desautorizado en el nombre de Jesús. Ahora, toda maldición lanzada con sus labios, el Señor está mostrando caras, rostros de personas brujas que han estado haciendo brujería, personas que han estado pagando a los brujos, contratando brujos. Todas esas visiones va a comenzar Dios a dártelas. Vas a ver ahora en el nombre de Jesús, Señor, quién está haciendo estos trabajos. ¿Qué personas estaban haciendo estos trabajos? Sé tú mostrándole a cada quien el brujo o la persona que contrató el brujo. Sé tú mostrándoselo ahora para que ellas sepan quiénes son las personas. Para que ellos no sean ignorantes de quién es la persona. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, ahora, esas maldiciones que están lanzando, deseando verte destruido, deseando verte arruinado, enfermo, muerto, esas maldiciones quedan sin poder. Que la haya mandado quien sea, cristianos y no cristianos, pastores, quien sea que haya mandado maldiciones, quedan anuladas en el nombre de Jesús. Recuerde, cuando usted es maldiciente, le gusta mandar maldiciones, así sea cristiano, Dios lo muestra como brujo. Aquí está clarito. Estamos orando al Señor que muestre el brujo y está mostrando a los cristianos que están mandando maldiciones, pastores que mandan maldiciones, los está mostrando como brujo, porque para Dios eso es brujería. Seguimos en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Cristo, rezos, oraciones que están haciendo, a nombre nuestro, rezos. Oraciones contrarias, supuestamente pidiéndole a Dios que nos haga daño. Dios no hace daño. Esa oración te la está escuchando el diablo. En el nombre de Jesús, esas oraciones quedan sin poder. Rezos quedan anulados en el nombre de Cristo Jesús. Y toda orden que le dieron a los demonios para que me atacaran. Órdenes que le dieron a los espíritus para que me atacaran. Esas órdenes son anuladas. Esas órdenes quedan sin poder en el nombre de Jesús. Ahora, brujerías sumergidas armaron un paquete, lo envolvieron en plástico y allí metieron fotos, muñecos, prendas, metieron miel y metieron una cantidad de cosas, billetes, monedas, todo eso lo metieron allí y lo tiraron al mar, lo tiraron a los ríos, lo tiraron a ciénegas, a lagos. En el nombre de Jesús, todos esos paquetes que armaron son quemados. Fotos, muñecos, prendas, cabello, todo es quemado. Monedas, billetes, sal, pimienta, todo eso es quemado y dejado sin poder. En el nombre de Jesús, todo eso es dejado sin poder. En el nombre de Cristo. Ahora,
en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, todo lo que había en ese paquete que tiraron al mar es quemado. Ahora mi espíritu, oye bien, mi espíritu que estaba ahí metido en ese paquete, en el nombre de Jesús, toda cadena se rompe. Toda ligadura se rompe. Toda oración que hicieron para sumergirme allí, para meterme allí, toda toda ceremonia que hicieron para meterme dentro de ese paquete, en el nombre de Jesús, todo eso queda anulado. Y ahora en el nombre de Jesús, ese paquete se rompe y mi espíritu sale libre de ese paquete. Sale de ahí, salga de allí. Sale libre, a libertad. Vamos, en el nombre de Jesús. Vamos, a libertad, en el nombre de Cristo. Vamos. Salimos a libertad, todo lo que estábamos ahí metido en esos paquetes. Salimos a libertad en el nombre de Jesús. Mi espíritu es libre. Vamos, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Ahora, toda imagen que estaba ahí enterrada, imágenes enterradas allí, imágenes de demonios, imágenes que estaban en el paquete, estampas, todo eso es quemado, todo eso es destruido, aniquilado en el nombre de Jesús. Todo eso es aniquilado en el nombre de Cristo Jesús. Ahora en el nombre de Cristo, oye bien, ahora en el nombre de Jesús, oye bien esto, toda orden que le dieron a los demonios para que me atacaran, me amarraran, me destruyeran, me arruinaran. Todo eso en el nombre de Jesús, esas órdenes son anuladas en el nombre de Cristo. Esas órdenes son anuladas en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Cristo, oye bien, todo demonio que le dieron orden es anulado, es atado, es encadenado. Todo espíritu que me enviaron es atado. Toda maldición es anulada. Toda maldición queda sin poder. Y ahora en el nombre de Cristo, oye bien, oye bien, ahora en el nombre de Cristo, todos esos espíritus que enviaron van a salir. Los atamos y van a salir por eructo, van a salir por vómito, van a salir por tos, van a salir por respiración profunda, van a salir por bostezo, van a salir del cuerpo nuestro. ¿Ok? Ahora usted va a respirar profundo. Así. Vamos. Respire profundo. Y comienzan los espíritus a salir. Todos respirando profundo. Y comienzan los espíritus a salir. Comienzan los espíritus a desprenderse en el nombre de Cristo Jesús. Comienzan los espíritus a desprenderse. Vamos, respire profundo. Y esos espíritus salen. Y esos espíritus se van en el nombre de Jesús. Suelten ahora las vidas en el nombre de Cristo. Respire profundo. No hable. Ya no tiene que hablar. Solo tiene que respirar profundo. Se van en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Cristo. Respire profundo. No deje de hacerlo. Van a salir vómitos,
van a venir tos, van a venir eructos en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Cristo, van a venir lágrimas, van a ir al baño a orinar, van a ir al baño a hacer necesidad, va a venir sudor, todo eso va a venir porque estamos siendo libres en este momento. Está el Señor desprendiendo. Van a haber animales, van a haber panteras, tigres, van a haber gatos, van a haber perros, van a haber serpientes. Porque esos son espíritus que están saliendo. Vamos, respire profundo. A unos les va a venir dolor de cabeza. Eso es normal. Respire profundo. Y entre más respire profundo, el dolor se va a ir. Y los demonios van a salir. Vamos, en el nombre de Jesús. Todos respirando profundo. Vamos, en el nombre de Jesús. Respirando profundo. Vamos. Vamos, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Vamos, respire profundo allí. Aleluya. Respire profundo. Los demonios saliendo por vómito, por eructo. Van a sentir olores, olores horribles. Van a sentir, vamos. Usted no se preocupe. Usted respire profundo. Vamos. Y están los demonios saliendo. Vamos, en el nombre de Jesús. Respire profundo, vamos. Aleluya. El Señor reventando trabajos de brujería hasta decir no más. Vamos, en el nombre de Cristo. Vamos, respire profundo, vamos. Respire profundo. Todos esos olores van a venir olores. Van a haber demonios, espíritus. Yo desaté las visiones para eso. Desaté el olfato, el oído y el tacto para que sintieran. Vamos, en el nombre de Jesús, respire profundo, vamos. Vamos, respirando profundo. Hay unas personas que le van a venir sueño, cansancio, porque tenían trabajos para que no durmieran. Eso es normal. Vamos, respire profundo. Van a venir náuseas, mareos, vómito, tos, bostezo. Vamos, la gente siendo libre en esta hora, en el nombre de Jesús. La gente siendo libre. Es una oración espectacular. Todo lo que ha pasado hoy. Bostezo, sudor. Van a haber bestias, animales, cosas raras. Van a haber, vamos, en el nombre de Jesús. Algunos van a sentir frío porque habían espíritus de difuntos dentro de usted. Átelos y respire profundo y bote, vamos. En el nombre de Jesús van a sentir olores. Estoy desatando los sentidos en el nombre de Jesús para que ustedes vayan sintiendo. Vamos, respiren profundo, vamos. En el nombre de Jesús le va a dar hipo. Eso es normal. El hipo es normal. Vamos, en el nombre de Jesús. Respiren profundo, vamos. Van a sentir dolores. Van a sentir los puyazos. Respire profundo, van a sentir desespero, picazón en todo el cuerpo. Vamos, en el nombre de Jesús, respire profundo, vamos. Ahí va, en el nombre de Jesús. Aleluya. Olor a cosas viejas, vamos, en el nombre de Jesús. Bostezos, eructos, puntadas en el estómago, punzadas. Vio al divino niño, un muñeco grande. Sí, esos son los demonios que Dios está mostrando. Destruya, vamos, en el nombre de Jesús.
destruya en el nombre de Jesús tal poder de Dios fuerte, fuerte en este lugar. Vamos. Personas que van a ir al baño. Eso es normal. Todo eso son liberaciones que están pasando. Le van a venir unas ganas tremendas de salir corriendo al baño, porque son brujerías que se están rompiendo. Aleluya, en el nombre de Jesús, eructo, bostezo, todo eso está viniendo. Destapo los oídos, las personas que se les tapan los oídos en medio de la administración, los destapo en esta hora en el nombre de Cristo. Aleluya. Respire profundo, vamos, desato las vías respiratorias en el nombre de Jesús. Tu hija está vomitando sangre, tremendo. Todo esto es liberación, todo eso es, se me destapó la nariz, ok, se destapa todo en el nombre de Jesús. Aleluya. Está viendo las siete potencias, mucho bostezo, eructos. Hay un poder tremendo aquí. Aleluya. Viendo una culebra. Esas son serpientes, espíritus inmundos, brujería que están saliendo. Aleluya. Las plantas de los pies le queman. Apague velas, que son velas que le tienen prendida. Vamos. Aleluya. El rostro del niño. Ese es el divino niño. Niño rubio con ojos azules. Ese es el divino niño. Vamos. El Señor liberando. Es una oración poderosa lo que está sucediendo. Todas las liberaciones. Y lo bonito de esto es que como hemos desatado los sentidos espirituales, ustedes han estado sintiendo todo. Vamos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Aleluya, esto es poderoso lo que estamos sintiendo, lo que estamos viendo, lo que está pasando es poderoso. Hoy acompañamos esta oración desatando los sentidos espirituales. Hicimos dos cosas al mismo tiempo. Desatamos los sentidos y destruimos los entierros. Y fue poderoso cómo las visiones se activaron en todos los hermanos que estaban aquí conectados. Y todos los que vean este video en diferido, se le van a desatar los sentidos. Por eso usted mande este video a todos los que puedan. Mándeles este video, háztelo para que se te desate la vista espiritual y para que seas libre de hechicería. Mándeselo a todos los que usted pueda, a la mayoría que pueda, sugiérale. Mírate este video, haz esta oración, verás qué bendición, qué tremenda bendición. Mande este video a todos sus conocidos. Les bendigo a todos. Un abrazo grande, fuerte para todos.